incluso pedí, es que yo, perdón, me pregunté a mi abuela el otro día, estaba en casa y le digo, ¿tú te gusta todo el día rodando? Y dice, pero digo, ¿tú accedes a internet? Y me dice, no, que no, podrías acceder. Sí, pero es que eso ya, yo tengo ya 80 años, ¿qué quieres? ¿Me puedo ayudar a aprender esto? Y me sorprendió, le digo, a ver, ¿no estás aprendiendo todo el día cosas y todo el rato estás hablando de temas? Y dice, sí, pero entender, ¿no? ¿Ves? Había una, lo que yo diría, un prejuicio de edismo. Es decir, hay personas que incluso, ya no que se lo diga a quien de fuera, sino desde el propio interior, dicen, yo no tengo edad para estas cosas que son de jóvenes, que les gusta ligar por internet, por el chat y tal. Y yo creo que esto en el fondo son prejuicios que yo creo que tiene poco sentido mantener, dadas las ventajas que puede aportar el acceso a internet y yo creo que en muchos casos va a mejorar la calidad de vida que nos puede proporcionar. Encontré también un caso de una persona, que en este caso cuidada, de 38 años, que dice que gracias a su conocimiento, en este caso un poco iniciático de cómo funcionaba el internet, entonces podía comunicarse constantemente con su nieta, con su hija en este caso, que estaba pues no sé si a 400 kilómetros de donde trabajaba él. Entonces constantemente, como es muy barato, pues oye, ¿cómo estás? ¿Qué me ha pasado esto? Y por lo tanto enviándose información. Y eso en el fondo, además de que puede eliminar la sensación de soledad, que eso ya de por sí es importante, da bastante, motiva a la gente también a estar por lo tanto conectada y buscar información. Por tanto, como recomendación, yo diría que el esfuerzo que supone aprender a hacer uso de internet y de las tecnologías, lo único que va a conseguir es encontrar una motivación que sea superior al esfuerzo que supone aprender a usarlo.